Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, como siempre, deseándoles lo mejor. ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unas chuletas ahumadas en salsa de jitomate, súper facilito. Miren, los míos ya están bien maduritos, ya los tengo lavados. Pueden utilizar, equivocándome como siempre, el chile, el jalapeño, este es el serrano, o el jalapeño que es un poquito más grande. En una cacerolita, en un comal, los ponemos a asar. Miren, yo voy a poner, dependiendo la cantidad que vayan a hacer, los ponemos y pues estos hay que dejarlos aquí que pase el tiempo. Y no es como que se van a hacer solitos por ese lado. Luego venimos y los estamos moviendo. Yo le pongo fuego ahí medio lento, que se hacen y les muestra. Esta receta es súper sencilla. Y pues miren, aquí ya tenemos nuestros, miren, tomatitos asaditos, los chiles, miren. Estos, miren, se miran así. Esto se le despegó lo quemadito, pues esto ya pasó un rato, miren, ya los dejan como quieran. De aquí los voy a retirar. Voy a poner otra cacerola, esto está prendido. Estos los voy a dejar que se enfríen, se los voy a poner aquí arriba. Que se enfríen mientras vamos a empezar a dorar nuestras chuletas, miren. Aquí a ver si se alcanza a ver, es, quiero enseñarles, es chuleta ahumada. Entonces yo, es un paquetito, ¿verdad? Estas recetas, ya saben, a mí me encanta hacer las recetas pues muchísimo más fáciles. Son recetas muy sencillas, digo yo, para el día al día. Traté de agarrar esta cacerola grandecita para rápido terminarlas de dorar. Ustedes si quieren las pueden partir a la mitad. Yo las voy a dejar así, mira. Si ustedes quieren pueden agregar poquito aceite al principio. Si no, ellas van a soltar su propia grasita. Pero si no, ustedes si creen que se les va a pegar o algo, agreguen muy poquito. Pero si no, hasta sin grasa. Y de ahí pues voy a dorar estas dos y luego las otras dos. Las dejamos que se doren por ese lado. Y pues miren, aquí ya se están empezando a dorar. Estas son las dos, aquí es otra que corté. Es un pedacito. Esta grasita que le va bien, se ve bastante. Y ahí está soltando su propia grasita. Yo lo voy a hacer dos veces, o sea que voy a terminar estas. Y ahí puse la mitad, partí una para en dos. Digamos aquí en dos veces que dore, se termina. Las dejan aquí, las están volteando, las dejan de doraditas como ustedes quieran. Y va a soltar su grasita y ahí ponemos las otras. Ahorita les muestro cómo quedan. Y pues miren, ya está esto doradito. Estas chuletas ya saben ricas así. Si ustedes se las comen así, uy, en un taquito, miren. Acá tengo las demás. Pues miren, unas ahí no me quedan todas perfectas. Unas hay unos pedacitos, unas más doraditas, otras menos, en fin. Y de ahí, miren. Esto, pues, de aquí que se doró esto, está totalmente frío. Lo vamos a llevar a la licuadora. A ver si alcanza a ver. Miren, yo las voy a agregar con todo y todo. Si ustedes son medios delicaditos, quítenle lo quemadito y si no, así. Digo yo que estas recetas son para el día al día. El picante, al gusto. Si quieren muy picante, pues pongan bastante chile. Si no, poquito. Y de ahí, pues, agregamos agua y a licuar. Ya de licuada. Y el agua como quieran. Si le ponen mucha agua, pues va a quedar muy aguadita. Si le licúan poquito, pues no va a quedar tan licuada. Y si le licúan pues mucho, va a quedar ya ahí poniéndole tu gusto, tu estilo. Me faltó agregar. Miren, yo le voy a poner, son cuatro dientitos de ajos pequeñitos. Si no les gusta mucho, solo dos. Es lo único que vamos a agregar a nuestra salsa. Y de aquí, pues miren, voy a terminar de retirar todas las chuletas. Miren, más quedaron enteritas. Estas son ricas. Entonces esto ya queda así, miren cómo quedó mi cacerola. Pero eso quemadito hasta le va a dar un delicioso sabor a esta salsa. Lo que voy a agregar son como unas 4 cucharitas de cebolla picada. La grasita es de las mismas que soltó, miren. Esta grasita, si quieren, le retiran. Hay unas que sueltan más, a lo mejor les dice, sueltan bastante. Pues miren, aquí están moviendo su cebolla. Que se dé, ahí digo yo, que suelte el sabor, que quede cocidita. Yo lo voy a poner en el centro, miren, que es donde quedó más quemadita. Para que ahí, nuestra cacerola, para que despegue todo, miren así. Unos 2, 3 minutitos aquí, o 1 minuto, dependiendo como les guste. Pues miren, ya está nuestra cebollita, lo quemado que se mira. Mi salsa no quedó tan molidita, la agregamos. Miren, agregué la salsa, la revolvemos con la cebollita. Una cosa, la mía, como les dije, yo no me gusta tan molidita que se mire así. Y aquí yo sí le voy a agregar un poquito, es mejor que la dejen espesita. Entonces después la pueden ir poniendo a como ustedes quieran, miren, así. Ya ustedes la van revolviendo y la dejan a como quieran de, ustedes digo yo, de espesita. Acuérdense que todavía va a hervir. Agregan poquita sal, miren. Pero una cosa con esta salsita, ¿verdad?
Agregan sal a modo que no nos quede tan salada. Porque para mi gusto, a veces si le ponen mucha chuleta, esta chuleta tiene un saborcito un poquito salado. Entonces, agregan poquita sal, la revuelven, que quede un poquito simple. Agregamos estas chuletitas todas, miren. Uy, estas saben ricas así, miren. Así, ya se las cortan en pedacitos, las agregan todas las que quieran. Y pues ya que las agregaron, las tapan bien con su salsita. Las dejamos que hiervan y cuando ellas ya hirvieron por unos 3 minutos, venimos y las probamos de sal y ahí es cuando agregamos ya sal al gusto por si no les gusta y que les quede salado o eso. Miren, las dejamos hervir y ya les muestro cómo queda. Y pues ya hirvió, miren, ya lo probé de sal, según yo ya está ya todo, miren, ya está hirviendo. Apagarle, esto queda delicioso. Pues a servirlo, miren, ya tengo aquí unas, nosotros les decimos memelitas, pueden hacer tortillas. Y pues lo servimos, miren, este queda delicioso. Voy a servir bastante. Ya ustedes lo acompañan con unos frijolitos, con lo que quieran. No porque me voy a comer todo eso, ¿verdad? Es porque para que se mire cómo quedó el guiso, no porque, uy, para que se note lo que hicimos. No, luego dicen, uy, ¿cuánto te serviste? Y pues miren, así de sencillo quedó esto, con unas memelitas, miren. Ay, esto es riquísimo. Y ustedes pueden hacer la tortilla, la abren, se la comen. Y como siempre, ya saben que no hay receta más rica que le pongan su gusto y su estilo. Miren, uy, todo está calientísimo y hasta la próxima. Cuídense, ojalá y se animen a prepararlos.